tierra. Una vez me fui a meter en un terreno que no era ni mío. Y me agarraron a puro balazo con escopeta. Imagínese. Y no te mataron. Lipe, y no te mataron. No, y colgado, que no es lo que este gato, va. Es que este tiene vida. Y bien tranquilo, cuenta, va. Sí. Es que este tiene experiencia de vida. Vaya, entonces Felipe quedó, bueno, desde que vivía con la abuelita, me acuerdo que nosotros vinimos acá y los suscriptores, ahí, aquí donde vivía con la abuela. La casa era de adobe, estaba bastante deteriorada ya, estaba cayéndose, vivían humildemente. La gente conoció la historia de Felipito porque la mamá había muerto recientemente. Entonces hubo mucha gente suscriptora que se compadeció de él. Entonces los suscriptores de Sabor 4K, que antes era, digamos, que el único canal que existía por acá, le mandaron a construir esa casita, mira. Esa casita que está ahí, se la construyó los suscriptores del Salvador 4K. Entonces, porque sabíamos que la abuela ya, bueno, sabían también de que la abuela ya estaba malita y que cuando ella muriera, ¿quién iba a ver por Felipe? ¿Quién lo iba a recibir? ¿Quién se iba a encargar de él? Entonces los suscriptores pensaron, no, cuando la señora muera, el que ya tenga su propia casa. Sí, porque iba a ser bien feo que muriera la abuela y que Lipe estuviera durmiendo en la casa. Ajá, porque la casa donde vivía la abuela no era de él, o sea, le quedó quizás a un hijo de ella, la verdad, no sé. La hicieron, pues sí, pero el terreno, ¿a quién le quedó? A Guadalupe. Vaya, entonces sabían de que él previamente iba a quedar como desamparado. Entonces los suscriptores le mandaron a construir esta casita hace como unos 4 años, ¿va, Felipe? Esa casita en ese tiempo costó como, si no me recuerdo mal, como $4,500. Que en este tiempo ahora esa casita vale no menos de 6,000 a 7,000 para construir una casa de esa. Ajá, más o menos por ahí andaría una casita. Está encementada, tiene puertas, tiene dos cuartos. Ah, porque esa tiene dos cuartos y dos puertas. Porque me acuerdo que la intención de los escritores era que también la hermana de él, Raquel, viviera en un lado. O sea, la casa solo me iba a hacer una para mí, pero como yo pedí el otro cuarto para la hermana. Entonces, la Raquelita, que también era menor de edad en ese tiempo, tenía como 14, 15 años, que también fue integrante de los primeros juniors. Entonces se le hizo dos cuartos, una mitad para la hermana y otra mitad para él. Pero ella decidió acompañarse cuando tenía como 16 años más o menos, ¿va? Se decidió acompañar y no le ha ido mal, ¿va? Tiene buen marido, creo yo. Ajá, ahí está todavía. Entonces, ella se fue a vivir ahí por Santa Marta, la hermana de... Todavía está mi abuela viva. Todavía está, ajá, cuando ella se fue. Mi abuela mucho se dañaba. Sí, es que era bien estricta, ella se desesperó y mejor se fue. Se lo quebró, porque como la Raquel hablaba con el novio. Bueno, mi abuela se lo quebró. ¿Quién quiere refil? Hasta donde yo sé, todavía no tiene hijos, ¿verdad? O ya tiene, no. Pero sí, ella lleva bien con el novio, ¿verdad? Sí, está, viven bien y todo. El papá del suegro de él. Entonces, cuando la hermana de Felipín se acompañó, entonces Felipín quedó solo en la casa. Pero, ve, pues, está loca la botella. Te vamos a decir aguatera. Vaya, entonces cuando la hermana de Felipín... Cuando la hermana de Felipe se acompañó, Felipe quedó aún más solo en la casa. O sea, solo, completamente solo. ¿Cuántos años tenía? Como 15. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Pues, como 14 tenía. Hace como 3 años y medio que murió la abuela. Y tiene 17 ahorita. Entonces tenía como 14 años más o menos, como 13, 14 por ahí. Entonces Felipe quedó solo. Aquí en la casa. Nunca te daba miedo dormir. Solito, solito. ¿Ah? Entonces. Sí, porque ahorita. No, y dicen que la ciguanaba lo jugó también, ¿va? Ajá. Ahí en la casa de tu abuela te asustaban. Vos contaste. Sí. ¿Qué te salió? Somos nuevos, no sabemos, Lipe. A mí me encanta esa historia. Te jugó la ciguanaba. ¿Cómo fue? Pues contanos. Es que como yo estaba pequeño, va, y ahí en esa casa no había luz. Sí, había un poco que iba a pasar a mi hermana la Lupe en esta casa. O como mi abuela lo tenía. ¿Y cómo te jugó la ciguanaba? Yo estaba durmiendo, ¿va? De repente sentí que me cayó algo aquí en la casa. Y yo vi, Berta, y vi unos ojos rojitos. ¿Y qué será eso? Decía yo, Berta. Y de repente alumbro con una lámpara de corita que tenía, que ya no me alumbraba mucho. Y voy viendo la vieja.
toda fea, muchacho. Me caí encima, no, se reventó la pita, pues. Sentado caía. Es que tenía una camita, viera la camita en la que vivía Lipe. Todo eso está en los videos, tenía una camita, pero horrible, o sea, bien vieja, va, Felipe, que ni colchoneta tenía ya la. Ajá, y la colchoneta toda vieja, ya viera cómo vivía Felipe ahí cuando vivía con la abuela. Es que era bien pobrecito la familia. Entonces, vaya, se le construyó la casa. Primero vivía un tiempo con la hermana y luego la hermana se acompañó porque todavía estaba viva la abuela. Entonces mucha la tenía reprimida. Entonces la bicha decidió mejor irse con el novio y se acompañó y Felipe quedó solo. Vaya, desde entonces prácticamente por la pérdida que Felipe se dio, yo ya, desde entonces yo ya no he venido a visitar a la casa, Felipe. O sea, yo no sé cómo tiene la casa, yo no sé qué ha sido la casa, no sé si tiene problemas con la familia, no sé nada de aquí, de estos lados. Pero, fíjese que este Felipe ha tenido otra cosa. Ajá. Que como él vive solo. Aquí antes me asustaba. ¿Te asustaba? Porque cuando yo me acostaba, de repente cuando yo salía afuera, porque adentro no me pegaba señal. Uh-huh. Y yo salía afuera. Qué y de repente me abrían la puerta, me ponían las dos sillas de la mesa en medio camino, una vez me las pusieron. Ahí vine a quedar pegado en el poste ese. Está bien bolo andaba, bien happy, high. Y me asustaron ahí adentro. A ver. Andaba bueno. Me pegaban debajo de la cama, si no me arruñaban la pared. ¿Aquí en tu casa? Sí, ahí. Pero usted mismo también ha contado que en la casa de Lipe se asustan también. Sí, es que Lipe ha contado. Entonces, Lipe ha tenido otra cosa, va, de que en este tiempo que ha andado perdido, si ustedes se fijan últimamente, su cuido personal ha venido decayendo. Ahorita anda limpito, ahorita anda limpio. Hace como una semana lo he visto yo que ya se empieza. Sí, pero el problema de Lipe, no sé, vaya, contame vos, Felipe, porque cuando llegaba a la sede yo hasta te decía, Felipe, anda, bañate, porque pasaba una o dos semanas que no se bañaba. Y un tufo, hablando de las cabales, un mal olor que ya despedía el cuerpo y la cabeza porque no se bañaba. Entonces yo cuando llegaba, porque siempre llega y se sienta la parmilla, hasta me abraza así, va. Y cuando le sentía yo, porque es como oler a alguien que anda en la calle que no tiene donde bañarse. Entonces le decía yo, hey Lipe, anda a bañarte, mencille de, anda a cambiarte ropa. Entonces me decía él de que supuestamente no se cambiaba porque no tenía ropa limpia. Entonces, Lipe, la pregunta es, ¿quién te lava la ropa a vos? Pues, de parte del canal de Nano, una suya. Antes de eso. Ajá. Antes mi abuela me la lavaba. No, después de tu abuela, que tu abuela murió, que vos quedaste solo, ¿quién te lavaba la ropa? Nadie, yo la lavaba. Vos la lavabas, pero como sos huevón, como tu papá, te daba hueva ir a lavar la ropa. Entonces no lavaba la ropa prácticamente. No, es que pues en veces sí la lavaba, pero como en veces aquí no sé qué quitan el agua para regalar. Y... Entonces vos no tenés agua potable aquí. No. Ah, entonces vos dependés del agua que pasa aquí. Ya ocupás esa agua. Mucho lodo. Mucho lodo trae. Entonces por eso es que andabas todo el tiempo sucio. Vaya. Entonces, Lipe. ¿Y por qué no te bañabas? Por lo mismo también. Sí. ¿Y por qué no te ibas a zampar a la piscina y te bañabas ahí? Ve, ahora sí voy a bañar. ¿A dónde te vas a bañar hoy? A la piscina. Ah, va que sí después. De la piscina andábamos grabando short. Y venía de la piscina y lo encontramos con Henry, que le dijimos en la tarde que uh-huh. Teníamos que grabar el último. Ajá. Y venía el Felipe todo mojado. Y nos dice, para arriba van, sí. Ah, pues ahí me dan ray mucho, porque ya voy para la casa. Temblando del río. Ah, entonces, pero ahorita sí se le ha visto un cambio. Ya se recortó el cabello o lo obligaron a que se recorte. Porque ni eso, yo le decía, mira, Lipe, cuando llegaba Elvi, le decía, Lipe, yo te voy a pagar, pero cortarte el pelo. No, y no, y se encaprichaba y no va. Un día yo también lo hallé allá en la peluquería de Elvi, yo iba cortando el pelo allá al Seibillo y le dije, Lipe, yo te pago el corte de pelo, pero si te lo cortas bien formal. Sí, formal, así como lo anda ahorita, pues. Ajá, no quiso, así como lo anda ahorita. Así anda un corte no normal quiso. Y bonito. Ajá. Uh-huh. Entonces ha sido bien rebelde, pero yo como digo, tengo la esperanza de que ahora, que ya se mira diferente, que ya sea el antes y después, y que de ahora en adelante, que ya va a cumplir los 18 años y tiene que ser un hombre responsable, que ya sea diferente. Hasta barba tiene. Entonces, sí, hasta bigote y barba, papá. Pero los tiene, ¿ves? Camarón. Vaya, entonces, la razón por la que venimos hasta acá es que Felipe, como, pues porque decía que no tenía agua aquí en la casa, agua potable, él no se bañaba, él no lavaba su ropa bien y andaba todo sucio, todo descuidado y maloliente. Entonces,
una suscriptora, ya bastante conocida de nosotros, que es una que vive en California. Muchos se recuerdan de ella, va. Ella me dijo, me escribió y me dijo, mire, me dijo, yo vi un video por ahí de Felipe, me dijo, de cómo está viviendo, y la verdad que yo también fui huérfana, y la verdad que me hizo recordarme de cómo yo vivía y lo duro que es vivir así. Entonces me dijo, yo quiero ayudarle a Felipe a que le pongan el agua potable, imagínese. Entonces le dije yo, vaya, está bien, entonces usted solo me dice y nosotros aquí nos encargamos. Así que me dijo ella, vaya, me dijo, el lunes le voy a depositar. Entonces ya después me mandó un mensaje y me dijo, mire, fíjese que estaba pensando de que Felipe, o sea, es cierto que no tiene agua, pero también él tiene que rebuscarse en la vida, tiene que lavar su ropa y tiene que ir al río, lo que sea necesario. Así que por ahorita he cambiado de opinión, me dijo. Ya no le voy a mandar a poner el agua. Vaya, está bien, le dije yo, y la verdad tiene razón, porque Felipe es una persona que él podía lavar su ropa. O sea, yo sé que hombres a veces somos huevones y nos da huevo ir a lavar ropa como hombres y todo, bla, bla. Entonces, pues sí va, pero ni modo, ser responsable también es eso. Así uno vive solo. Bien aseado. Ajá, es. Va a tener la vuelta para que pueda lavar la ropa. Me sentí ajá. Muy pero por ahí, donde hasta lo llevaron a bañarse, sin así que ahí, por el lo llevaron hasta el jaboncito, le llevaron y hicieron que él no quería bañarse. A quitarle todo la costra. Entonces, entonces me dijo ella, ¿verdad? Ya cambié de opinión y quizás no lo voy a hacer por ahorita. Pero ya después, como los dos días, me dijo, no, no me da la conciencia. Siempre voy a ayudar a Felipe. Lo que se siente ajá. Al instante, lo que ajá. Se siente primero es lo que cuenta. Sí. Ya después lo que se siente otra cosa. Es que cosa, después se siente una... No, o sea... Se le remuerde la conciencia. A veces a Dios lo hace sentir a uno y aunque uno diga no mejor Dios, voy a tratar de... Ajá, te queda esa espinita, va. Te queda esa espinita hasta que lo haces.